Hey, muy bueno a todos chicos y chicas, YouTube, soy Slayer, sean bienvenidos a este canal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece, Bounty Rush. Y en esta ocasión, me dio para jugar clasificatoria, pero de una manera full try. O sea, vamos a trajaldear las partidas, como si nuestras vidas dependieran de ello. ¿Por qué? Bueno, porque sí, y ya, solamente es el porqué. Así que bueno, vamos allá, vamos a jugar un par de partiditas y veamos cómo está actualmente las cosas. Ok, vamos allá. O sea, normalmente lo que yo más uso aquí, por el mismo tema del meta, es utilizar a Roger como runner y a G5 para cosas. Para utilizarlo como defender. Para poder tanquear los golpes con la cabeza y todo. Así que bueno, esa sería la combinación. Porque actualmente él trae algo variado, sería algo muy complicado en verdad de sacar partida aquí ahora. Mira, por el momento. Todo va... Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las lobbies van a hacer lo mismo. Full string y muy pocos personajes así que sean... Que no sean string. Y lo que hay son los que están un poquito más fuertes. Pero ya ustedes saben cómo que funciona esto. Mira, por el momento ahora... Lo que me está sorprendiendo es que esa carro me está dando unos golpes. O sea que yo me pregunto, ¿cómo rayo que hace tanto jodidamente daño? Y jode mucho. Bueno, por lo menos nos quitamos a Boa de encima. Y eso, vamos a tener que limitarnos a eso, a capturar la bandera. A ver, ¿por qué no baja por aquí? Vale, termino bajando al fin. A ver, ok, bien, bien. No me quita, pero como quiera ahora sí lo hace. Perfecto, bien. O sea, ese Roger va a tener un poquito... Mierda. Va a tener que tener más cuidado. A ver, pero de poco le sirvió. Vea... What the fuck con este carro. Mierda, pero se supone que ese skill no es un skill de invencibilidad. ¿Cómo rayo me la contrario así de fácil? Mierda, tenía que ser Uta. O sea, es Uta, o sea, míralo, eso a nivel 100. Bueno, bien. Bien, lo hizo bastante bien. Vale, vamos a tener que poner un poquito más serio. Vamos a tener que ir a defender. Y a tratar de evitar que terminen capturando toda la bandera. Vamos a ver. Bien, ok. No hacemos nada ahí. Vamos a tener que movernos de aquí. Ah, cómo me gustaría que Luffy G5 fuera un poquito más rápido y no fuera tan tedioso de llevar al momento de su velocidad, porque es que es muy lento al ser defender. A ver... No, obviamente lo nuestro sería más defender y llenar la bandera ahora mismo. Mira, nos llevamos un kilo, ¿cómo fue? Sí, no, fue el enemigo. Bueno, ya yo mismo ni sé, en verdad. Ni me fijé. Mira, vamos a aprovechar y vamos a capturar aquí, ya que estamos solo. Ah, no, espérate. Mira, estos son peleas que por lo general no se pueden llevar. O sea, dos Luffy G5 peleando. No, eso es una pelea que no va a llevar a ningún lado. Como se pueden dar cuenta. Porque ambos vamos tanqueando los golpes con la cabeza. Y así que no hay manera. Déjame moverme de aquí. Porque no hay de otra. Pero hay que ver, espérate. Aunque yo podría molestar un poco aquí para entretenerlo, porque... Sí, es mejor mantenerlo aquí ya, porque como quiera la partida se está terminando. Y ya la vamos a ganar, así que mejor que se quede aquí. Vea, si ustedes se fijan, nos peleamos a cada rato con él en todo este rato y literalmente nadie se murió, ni él ni yo. Entonces son peleas que hay que evitarlas, sí o sí. Bueno, vamos allá. Un mapita más grande, en verdad. No me gusta mucho, pero lo bueno es que tenemos... Un runner, así que no viene bien. Vale. Bastante bien. Perfecto. Nosotros le damos y él no nos da a nosotros. Y esto me va a doler. Sí. Nada, bueno, no mucho, en verdad. Pensé que me iba a deletear. Mira, esa Nami. Dios mío, esa Nami. Ya empecé a Tanami a toxiquear la partida. Sí. Ya la vi. Esa Nami, ustedes la ven así, pero de alejito que te ataque, de alejito. Y cuando está de cerca, no es que vaya a hacer mucho, pero es que el problema es cuando te electrocuta con la nube. A ver, vamos a tomar esto. Algo que no me gusta mucho, en verdad, de este mapa es eso de no poder utilizar la skill 2 de Luffy G5 cuando uno está debajo del puente. O sea, hace rato la pude haber tirado y haber evitado que capturara la bandera, pero no. Al juego le da para que no podamos tirar la skill así. A ver, tendría que estar muy afuera. Mira, por ejemplo, aquí. Pero miren el daño que me comí. Y miren, o sea, sería nada más como un skill de empuje. Y ya.
Mi hermano, o sea, no sirve, o sea, este personaje no sirve en este mapa por eso mismo. Y más en la parte de abajo, porque en la parte de arriba sí, te puede ayudar, pero en la parte de abajo, no. No es recomendable llevarlo ahí. Para defender la bandera central, no, es un lío. A ver, vamos a ver. A ver, no lo quito. Vale. Mira, eso vino bastante bien. Ahí viene la Namieta, joder. Déjame si captura la bandera antes de que le dé. Antes que le dé para seguir jodiendo. Ah, bueno. Estate quieta. Tanto que jode. Ah, no. Ok. Sorprendentemente ni sé cómo es que sigo vivo. A ver. Vale, hacemos daño ahí. Aquí hay muy poco que yo pueda hacer, ¿verdad? Aquí hay muy poco que yo pueda hacer. Ciertamente. A ver. Vale. Dios mío, con esta Nami. Sí, en verdad, esa Nami en buenas manos te puede molestar muchísimo la partida. A ver, o sea, claro, porque muchos dicen que Nami seguramente es un personaje que está débil actualmente, así que bueno, todo depende de cómo uno lo use. Aunque también no todos los personajes que no sean stream son viables. A ver, tiramos aquí. Sí, creo que le hice daño. Sí, le hice daño. La estudié ahí. El tiempo suficiente, en verdad. A ver, déjame capturar aquí. Ya que estamos aquí, vamos a capturar aquí. Y vamos a defender aquí directamente. No me voy a mover. Porque si le dejamos la banderita, joder, no joden. A ver, párate, no lo piense tanto. A ver, suelta la bandera. Pobrecita. Iba a capturar su banderita tranquila y que no, que ya la puedo capturar, pero no. No. En mi guardia no. Nice. Ok. De nuevo te jodió mapa. O sea, qué Dios. A ver, el team enemigo no está mal. Aunque tenemos que tener cuidado. Aunque mi team tampoco que esté mal. Somos todos string, en verdad. Bueno. Así que, cuánta variedad en el meta. Wow. Cómo ha cambiado las cosas. A ver, le hacemos daño ahí. Tenemos que tener cuidado con esta Yamato. Porque no puede one-shotear muy fácil, en verdad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ella. Y con Ace. Vale, nos quitamos a uno de encima. Mira, aquí tenemos que moverlo de aquí. Mira, yo ni sé cómo no me morí ahí, en verdad. Normalmente ese skill me hace one-shot al instante. No sé, en verdad, como que sigo vivo. Pero bueno. Mira, o sea, es que ya Bandai no haya cómo romper a los personajes. Que ahora está... Que cuando salen así en dúo, me lo mismo que le dije, que no iba a poder one-shotear de una vez. O sea, que cuando salen así en dúos, que cada uno tenga una vida distinta. O sea, Dios mío, no hallen cómo rompen los personajes. Ahorita le van a poner 3 cuditos a uno. O sea, ahorita sale un string que va a tener un escudito equivalente a toda la vida, a la vida normal que tenga. O sea, yo te puedo imaginar. A ver, y que lo pueda recargar nada más con puros básicos. A ver, vale. Nada aquí. O sea, esta es una pelea que estamos, bueno, tratando de sacar adelante. Porque es que es un lío sacar una pelea bien con Luffy G5. Porque ya ustedes ven, o sea, esta gente aguanta demasiado. Nosotros seríamos tanquear los golpes y ya. Y tratar de evitar que nos eliminen. Por ejemplo, ahora. Ahí no sé cómo no me eliminó, pero está bien. Estamos bien por el momento. A ver. Le damos de nuevo. Mira, sabes, Dios mío, lo que aguanta. Y es Runel. O sea, es un personaje Runel. Y aguanta como un tanque. No puede ser cierto. Bueno. A ver, yo creo que lo doy. Sí, ahora sí. Ahora sí me agarró de lleno. O sea, pero eso es lo sorprendente. Es un personaje Runel. Y aguanta como un jodido tanque. Y eso no puede ser. O sea. Por eso que yo digo que los runners son el meta de siempre de este juego. Porque los runners hasta hacen el trabajo de los tanques. La diferencia es que no cargan la bandera más rápido. En el momento que eso llegue a pasar ya, olvídense de que vean algún personaje defender en partida. Ya los runners lo harán. Vale, ahí no vino bien ese pequeño stun. Creo que no podemos... Sí, no la llevamos. Vamos a ir moviéndonos de aquí directamente. Vamos para arriba. Vamos atrás. Bueno, arriba ya está encaturada la de arriba, así que no sería nada complicado, en verdad. Veamos qué podemos hacer ahora. Nada más tendríamos que defender, en verdad. Bueno, yo voy a defender esta, porque aquí en esta tipa. Bien, tú quédate ahí. Es que ni me la voy a acercar, o sea, con el stun que yo le pego es más que suficiente. Me va a ir ya. No, ya perdió el tiempo suficiente conmigo aquí y la tumbamos para abajo para rematar. Así que. Por si acaso. Nada más, di que por si acaso.
Claro, vamos allá. Bueno, por lo menos tenemos patada más decente. Me gusta un poquito más. A ver, nice, le damos ahí, perfecto. Capturamos. Echen para allá. Ah, bueno. Ah, no. Suelten la bandera, que yo no le di permiso a ustedes para estar agarrando bandera. Vámonos de aquí. Vamos a esperar que cargue un poco, en verdad, la banderita, porque la cosa... Ahorita está que petañamos y ya hemos perdido la partida. Capturamos aquí. ¿Cómo rayos eso no me empujo? Bueno, cositas del juego. Un día sí te empuja, otro día no te empuja. Son cosas que pasan. A ver, hola. Ey, ¿pero qué pasó? Si el equipo enemigo no se pone la pelea, ya ganamos. No, ganamos. Así de fácil. Tampoco me quejo, en verdad. No, yo no me voy a quejar, en verdad. Que me regalen una partida así, tampoco me voy a quejar. Está bien. Ok. Nice. Bueno. Ya empezamos con los mapas. Con los mapas... algo desagradable. Este mapa no me gusta, en verdad. Este mapa... no me gusta, es muy mal. Está en el top de los mapas que yo odio jugar. O sea, cada vez que yo veo que está ese mapa ahí directamente para jugarlo, yo ni juego hasta que cambie. Ah, típico. Dios mío. Un día el chance sirve, otro día no sirve, y ahora me sale un chance que literalmente es Jesucristo. O sea, bueno, son cositas que pasan. Vamos a decir que yo creo que le doy ahí. No le doy. Vamos a tener que cargar la bandera y ver cómo sacamos esta partida, porque no la veo muy complicada. Mira, ahí le di a uno. Sí, ahí le di. Le di, pero no le hice la gran cosa. No le hice como que wow, cuánto daño. Bueno, vamos a tener que jugar modo defender. Y ya cuando tengamos la oportunidad de usar a Roger, ver cómo hacemos para capturar la bandera. Que este mapa no me gusta, en verdad. Este mapa como que demotiva a uno. Como que tiene al tener dos plantas, es un lío. Ay, no. Toma, este mapa y el del Trial del Val, yo no sé cómo rayo me mató así de fácil. Este mapa, el del Trial del Val, son mapas que me... que es mejor ni verlo, ni tocarlo, ni con un palo. Veamos cómo lo vamos a hacer. Porque la cosa está complicada. El equipo enemigo sabe jugar. Mi team, bueno, tiene lo justo y necesario para no cagarse encima, lamentablemente. Así que hay que ver cómo lo hacemos. Y a ver si Roger... bueno, yo creo que puedo capturar esta bandera, si puedo. Puedo capturarla. Pero el problema es que no están defendiendo la bandera que yo capturo. O sea, por ejemplo, yo cojo esa, vengo aquí, trato de capturar aquí normal, como sería mi rol de runner. A ver, déjame capturar. Que cuando quiere, 3 horas ahí para poner esa captura. Es que ni nada voy a decir de Zoro. Es que no voy a decir nada. Dios mío. O sea... ¡wow! O sea, ¿cómo rayo? Es que yo no entiendo, en verdad. ¿Cómo rayo es que puede guanchotear tanto? A ver, incluso yo capturando bandera. O sea, es que no hay manera. Es que no hay manera. Ya yo tengo tan miedo ya de que salga otro stream. Yo tengo hasta miedo ya de que salga un stream nuevo así. Porque es que ya yo sé que el stream que va a salir va a hacer que las partidas aquí en rank sean insufribles. A ver, vamos a ver. Esta partida en verdad no la veo ganada. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. No se ve ganada esta partida. No se ve muy ganada, que digamos. O sea, no. Es que no. Tendríamos que capturar uno. Ese skill dura un rato antes de quitarse. No. Imposible de ganar esta partida. Pero bueno. Por lo menos tratamos. Hicimos algo por lo menos. Bueno. Y seguimos con este mapa. Qué problema. A ver, el team enemigo no se ve nada mal, pero mi team me preocupa algo, en verdad. O sea, Xenolan, sí, así que se llama, ¿verdad? Que no me acuerdo muy bien. Ya, mira, ya se murió uno. Ya le hicieron one shot a uno. Ya yo veo cómo va esto. En fin, el día a día. A ver, pero ven acá. Y te daño ahora. Déjame hacer algo, de por Dios. Ah, bueno. Pero no me va a dejar hacer nada. Es que mi... ay, no puede ser así. Pero un momento. ¿Soy yo o el escudito que me da el juego cuando uno se para así? Cuando lo tumban y lo paran. Duró como que unos segundos nada más. Es como que lo rompió, le jodió el escudo y siguió dándome continuamente.
Genial, y ahora la conexión. O sea, que cuando los astros se alinean para hacerte perder una partida, es algo inaudito. Veamos si quiere capturar aquí, a ver. Diablo, ¿cómo carajo eso me dio? Cuando quiere también hacer Perfect Dodge. Echa para allá, tú también. Nice, nos quitamos de encima y terminamos de capturar, recuperamos toda la vida y tenemos la defensa al full. Ahora el problema es defender, o sea, yo puedo recargar la bandera, pero el problema es que mi team me ayude a defenderla como tal. Porque no es 9. Es que no, solamente somos dos. Dos defenders y fácilmente yo soy el único defender competente. Porque Nolan, si no mal recuerdo que así que se llama ese personaje yo no sé. Nunca lo he visto en partida casi. Las pocas veces que la veo, lo veo, las partidas son muy meh. Porque no nada, lamentablemente. A ver si puedo capturar esto sin que me despegue. Vale. A ver. Yo ni me alegro en verdad. O sea, si la partida se gana o se pierde, ya eso sería algo normal. Y aquí es donde nos remontan. Aquí es donde nos remontan. Algo tan sencillo como ayudar a defender la bandera. No lo pueden hacer. Dios mío. Ellos están jugando con miedo, en verdad. Mira cómo lo guancho, tío. O sea, guau. Wow. Hay que ver cómo hacemos. A ver, vale. Returneamos un poquito. Ahí capturamos aquí. Pero es que el problema es que yo capturo esa y allí atrás capturan la aquella y así sucesivamente. A ver, vamos a capturar esta aquí directamente y veamos qué pasa. Bueno, quedan 15. Bueno, ya quedan 10 segundos básicamente, así que aquí es donde se va a definir todo. Aquí se define si la partida la terminamos sacando adelante o la terminamos perdiendo. Nice. Mira, por lo menos. Por lo menos la pudimos. Guau, wow, es que ni nada voy a decir. Es que ni nada voy a decir. Una partida perdida, pero la carreamos. Bueno, vamos allá. Otro mapa de lo que yo tengo en la lista negra, lamentablemente. No me gustan los mapas que son así, como que de niveles. Por ejemplo, este que tiene varios niveles para poder subir arriba y luego cuando te tumban a cada rato. Es un lío, en verdad. Es una vaina, pero re bárbara la situación esta. A ver. Veamos. Veamos cómo hacemos esto, en verdad. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ah, bueno. Preta tipa. Bueno, literalmente, alguien que haga algo con Serafín. Dios mío, que haga algo con ese Serafín. No puede ser cierto. No puede ser cierto que un solo personaje, literalmente, te hace la partida. Es que Dios. O sea, y tiempos peores vendrán, dicen. No es así que se dice, bueno. Ya ustedes verán. Ya ustedes verán al nivel de los streams que llegan a futuro. A ver. Vale. Como ya yo dije, estas son peleas que no se tienen que hacer. Pero no lo puedo dejar aquí porque dime. Él puede cambiar a modo runner y capturar la bandera en cuestión de segundos. Así que no puedo dejarlo solo. Lamentablemente tenemos que tanquearnos la partida con la cabeza de él. A ver. Creo que le. Sí. No hicimos gran cosa en verdad. Por lo menos, más o menos ahí. A ver, creo que lo tumbamos, ¿no? No. Y él no nos tumba a nosotros, que es lo importante. A ver, que Dios mío. Aunque él también es consciente, él es consciente de que no puede dejarme solo porque puedo ponerme a capturar. O ayudar aquí a que capturen. Las dos cosas son viables. Bien, perfecto. Hicimos un bastante, bastante daño ahí. Tenemos que tener cuidado aquí. A ver, seguimos aquí normal. A ver, bien. Bien, por lo menos sacamos una kill y nos quitamos. Bueno, sacamos dos kills, o sea, una mía y una de mis compañeros. Bien. A ver, déjame moverme. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos capturar aquí, aunque no, Luffy está aquí. Vamos a tratar de subir arriba directamente. Ok, ¿qué está haciendo? Bien, me toca, perfecto. Capturamos. A ver, Marco, quédate ahí adentro para capturar más rápido. No, pero Dios, por Dios, Marco, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué está haciendo Marco? Marco, no. Quédate adentro. No salgas. No salgas del rango de la bandera. A ver. Veamos. Ay, Dios, esta pelea. Y me manda para atrás. Normalmente. Easy. Bastante easy.
Ok, déjame alejándome, déjame echar para atrás. Miro así, atacamos porque él no se va a esperar que yo esté mirándolo desde atrás, sino el más. Y le damos aquí a esta y no creo que ganemos esto por lo visto, así que otra partida para el basurero, lamentablemente. No se pudo hacer gran cosa. Bueno, vamos allá. Vamos allá, vamos a ver. Este jodido mapa. Dios mío. Últimamente están como que en rotación unos cuantos mapas que son muy meh. A ver. Nice. Bueno, como quiera, ajá. Bueno, la conexión ahora. O sea que cuando es cuando uno está tratando de sacar una partida, literalmente todo te lo complica. Y más cuando yo estoy grabando. Cuando yo juego sin grabar, normalmente las partidas fluyen bien. Pero cuando estoy grabando, la conexión empieza a ir mal. O sea que me guanchotean fácilmente. O sea, una barbaridad, de todo un poco pasa. En fin, el día a día. Veamos cómo se puede hacer esto y no salir mal parado. Ok, veamos. Yo creo que le doy aquí. Si le doy el tiro aquí la segunda, yo creo que eso lo podría empujar. No, mejor todavía. Nos la quitamos de encima. Sí, nos la quitamos de encima. Mejor todavía. ¿Qué empujar? No. La mandamos para el lobby. Y podríamos defender aquí, en verdad. O bajar allá abajo. No, pero mejor dejamos hacer a Finn que haga su trabajo. Y nosotros nos quedamos aquí, heavy. Bien. Porque somos tres tanques. O sea, somos tres tanques y tenemos un runner. No está del todo mal la composición. Porque como está actualmente el meta, no, los tanques estamos bastante rotos. Específicamente a dos Serafín. Bueno, no. Somos cuatro tanques ahora. O sea, son tres Serafín. Y soy yo, y Luffy G5. Y ya. O sea, literal. A ver cómo el equipo enemigo hace para salir adelante después de esto. Porque somos tres. Ahora somos cuatro. Porque ahora hay un defensa. Digo, un runner. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Que mira, o sea, es que no te deja hacer nada, así que bueno. Pero ¿para dónde va? No te vayas. Estás de aquí, yo confío más en ti. Yo confío más en ti, tú estás más rota. A ver, vamos para abajo. Vamos para abajo y vámonos de aquí. A ver, deja de estar dándome. Deja la maña de estar dando puñetazos a los locos. Ten, cómete un rayo. Bueno. Y le permiten hacer el perfect dodge. Normal. Pero ven acá. Mira, esa vaina me da y me guanchope. A ver. Nope. Bueno, por lo menos no me mató. Por lo menos. Seguimos en el juego. Echen para allá. Echa para allá. ¿Dónde están? ¿Cómo rayos se pusieron atrás mío? A ver. Bien. Captura. La puta bandera esa. Captúrala. Bien. Ahora nada más tenemos que defender. Si defendemos estos segundos, la hicimos. A ver. Echen para allá. Perfecto. Nada mal. Nice. Sacamos otra aquí. Perfecto. Bien. Al fin. Bueno. Partidita intensa. Bueno, eso sería todo, chicos, por el momento. Espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse al programa y compartirlo con sus amigos. Yo lo agradecería bastante. Nos vemos en la próxima. Chao.